Bienvenidos al Badding Cars, tu canal favorito de pruebas de coches. Hoy nos encontramos en la Jimny Desert Experience, una experiencia organizada por Suzuki con su auténtico 4x4, el Suzuki Jimny, por todo tipo de pistas en condiciones extremas en Marruecos. También nos vamos a meter por dunas, pistas con rocas, barro, de todo un poco. Acompáñame que te lo voy a enseñar a fondo. Marruecos es un país muy cercano al nuestro y tan distante en el tiempo que al menos una vez en la vida se debe de venir a visitar para conocer una cultura diferente y sobre todo unos paisajes paradisíacos gracias a la poca explotación del terreno. Vamos, que es un lugar ideal para venir a probar un 4x4 como el que vamos a probar en esta aventura, el nuevo Suzuki Jimny. En este Jimny Desert Experience recorreremos gran parte del sur de Marruecos, combinando todo tipo de pistas para probar a fondo las cualidades de un 4x4 puro y duro como es este Jimny. Dicho todoterreno puede presumir de tener unas cotas perfectas para realizar excursiones fuera de asfalto con obstáculos, por los que jamás verás pasando a un SUV o a algún que otro 4x4. Su ángulo de entrada es de 37 grados, el ventral de 28 grados y el de salida de 49 grados y su altura libre al suelo es de 21 centímetros, por lo que rozar los bajos de este Jimny va a ser prácticamente imposible. Otra ventaja con la que juega este Jimny es que tiene un peso muy reducido, de 1.165 kilos, y su pequeño tamaño con el que podremos pasar por lugares estrechos y llenos de obstáculos. Y bueno, los badingueros, ya estamos a los mandos de Suzuki Jimny, un auténtico 4x4 y estamos probándolo por todo tipo de pistas por Marruecos, que la verdad es que está siendo una aventura excelente, nos lo estamos pasando muy bien. Me ha tocado en el coche con Ramiro Manzanet, que es un increíble periodista que tiene un montón de experiencia en Dakar y 4x4 y me ha ayudado muchísimo en la realización de este vídeo. Y también en toda la experiencia que hemos vivido en esta aventura. El primer día llegamos al aeropuerto de Orzazat y desde allí nos fuimos directamente a conducir un poquito de carretera, pero prácticamente muy poco para adentrarnos en caminos complicados con todo tipo de obstáculos. Barro, tierra, rocas, desniveles. Y la verdad es que este 4x4 no nos ha decepcionado en ningún momento. Funciona de maravilla. Y esto es gracias a que tiene un bajo peso, un motor de 1.5 litros de gasolina de 102 caballos, como ya sabéis. En este caso asociado a una caja manual de 5 velocidades. Podría ser automática de 4. Y la verdad es que con este sistema de tracción All Grip Pro no hemos tenido problema ninguno este primer día en pasar por sitios muy complicados, y si alguno se ponía muy muy feo no hacía nada más que falta meter la reductora, que el coche lo iba a poner muy muy fácil. Y como digo, ya es debido a que este peso es muy reducido y a que el coche con este motor se mueve bastante bien y no tiene ningún problema en hacer todo tipo de terrenos ni pasar obstáculos. En este primer día, el primer y único percance que tuvimos con uno de nuestros Jimnys es que pinchamos una de las ruedas. Vamos, que fue un problema leve que solucionamos en apenas 10 minutos. En todo el recorrido restante no tuvimos ni un solo percance más, algo sorprendente después de realizar con 12 Jimnys una ruta de 1022 kilómetros pasando por zonas que, como veréis, de fáciles no tenían nada. En este primer día nos dirigimos hasta Dades, y en ese camino hasta allí pasamos por lugares paradisíacos combinando todo tipo de pistas y sorprendiéndonos gratamente por lo bien que se comportaba el Jimny, y es que realmente es casi imposible rozar en los bajos y el motor respondió la mar de bien. En este tramo prácticamente con la tracción trasera y en algunos tramos con la tracción 4x4 pasábamos de sobra. Únicamente introducimos la reductora en una zona que combinaba barro y un pequeño desnivel con piedras de un tamaño considerable. We'll be right back.
segundo día fue un día muy aventurero, en el que recorrimos buena parte de Marruecos para ir hasta las dunas, en las que el tercer día nos adentraremos. El segundo día, como digo, estuvimos conduciendo pues por lo menos 10 horas por carreteras preciosas, con unos paisajes que tiene Marruecos increíbles, que vamos, que son sensacionales. Y la verdad es que probamos también ese día todo tipo de pistas, nos metimos también por algún que otro charco de barro, también rocas, un poquito de carretera convencional con unas curvas así reviradas, y la verdad es que hemos probado el comportamiento dinámico también en carretera y no se comporta nada mal, balancea un poquito, como ya sabemos, porque es un coche muy alto y muy cortito, y realmente es que es un 4x4 puro y duro. Y lo mejor de todo este coche es que no tiene rival. ¿Por qué? Porque es que está solo en el segmento, y eso es algo que lo hace único y exclusivo a este Suzuki Jimny. Hoy llegaba una etapa muy dura, donde recorrimos gran parte del sur del territorio marroquí, 332 kilómetros para ser exactos, desde Dades hasta Merzouga. En total realizamos unas 10 horas conduciendo a los mandos del Jimny, pasando por paisajes espectaculares como las gargantas del Dades, y realizando una larga conducción fuera de asfalto, comprobando que este Jimny es un 4x4 de verdad, que no se resiste a nada. En este viaje pasamos mucho tiempo en el coche, y he de deciros que este Jimny es perfecto para realizar aventuras extensas, gracias a una suspensión tanto delantera como trasera de eje helicoidal y resorte rígido, que son confortables, blanditas y filtran correctamente las imperfecciones del terreno para no dejarnos la espalda realizando tramos off-road. En el interior homologa 4 plazas, y os podemos asegurar que este Jimny es perfecto para 2 personas, ya que el maletero con las 4 plazas es de tan solo 85 litros. Pero si abatimos dichas plazas traseras, obtendremos más de 800 litros para disfrutar de este Jimny en viajes largos. En definitiva, este Jimny es apto para todo lo que necesites por todo tipo de pistas. Después de este día tan duro, tocaba descansar en un hotel pegado a las dunas de Merzouga, que sin duda son espectaculares. Este segundo día dormimos en un hotel justo pegado a las dunas, a las dunas de Merzouga. Unas dunas que son increíblemente bonitas, y que en el tercer día nos adentramos en ellas. Y para adentrarnos en dunas, lo que tenemos que hacer es bajar las presiones de los neumáticos para tener un mejor agarre, bajarlas de su presión normal a 1,2 bares para tener, como os digo, un buen agarre. Y la verdad es que lo pasamos genial. También hay que desconectar siempre el ABS y el SP, para que el coche traccione más o menos bien por las dunas y no nos quedemos atrancados. De todas formas, los chicos de la organización llevaban sus propios Jimnys modificados un poquito al Jimny convencional que nosotros llevamos, y ellos lo que han hecho han sido poner unas ruedas completamente de campo, con mucho taco, y también modificaron las suspensiones de este Jimny, haciendo que la altura libre del suelo quedará 5 centímetros más alta que nuestros Jimnys que llevábamos los periodistas. En las dunas, bueno, lo pasamos genial. Algún que otro compañero tuvo algún problema en alguna duna porque se metía justo donde estaban las líneas. Entonces, lo que hay que hacer siempre en las dunas es pisar tierra donde no ha pisado nadie, porque si no, es más probable que nos quedemos atrancados. Y algún que otro periodista, pues sí que tuvo algún que otro problemilla, pero la verdad es que lo disfrutamos porque nos fuimos todos a empujar el coche y a pasarlo de maravilla, sacando a la gente de sitios un poquito atrancados. Lo bueno que no tuvimos que usar ni planchas, ni eslingas, ni nada, así que la verdad es que lo pasamos bastante bien, y este coche se comporta de maravilla por todo tipo de terrenos. Luego también por las dunas con Ramiro, pues íbamos a hacer una especie de caminito donde había un pequeño salto, y como estáis viendo las imágenes, volamos completamente, lo pasamos genial, y la verdad es que el coche, ¡buah!, nos ha dejado un sabor de boca muy bueno. Y es que está tan demandado este coche que Suzuki tiene a mucha gente esperando, que ya ha pedido el coche y está esperando a que le llegue, ya que
hay muy pocas unidades todavía en España. Los dos jimnis de la organización, como os decía, llevan suspensiones más firmes y con 5 centímetros más de altura libre al suelo, llegando a los 26 centímetros, a la vez que montan neumáticos específicos para fuera de asfalto. Además de esto, llevaban bola de remolque y una vaca con un montón de material, por si alguno de nosotros nos quedábamos atascados en cualquier zona. Y por suerte, ya os adelanto que no tuvimos que usarlas porque el jimni sale de todo lugar donde le metas. Este tercer día fue lo más bestial de todo el viaje, ya que circulamos por las dunas de Merzuga durante gran parte del día. Las instrucciones de los monitores eran claras, pues para circular por dunas, como os decía, debemos de bajar las presiones de los neumáticos, desconectar el ABS y ESP y conectar la reductora de nuestro jimny. El truco para pasar por ellas es salir en primera y rápidamente cambiar a la siguiente marcha para no quedarnos empanzados en la arena. Otro consejo es que nunca pisemos por donde ha pisado anteriormente otro vehículo, ya que el coche tracciona peor que en zonas vírgenes. Y aquí es donde comprobamos que el jimny no tiene límites, y que gracias a su bajo peso y una tracción a las cuatro ruedas va francamente bien. El coche pasa sin problemas por las dunas del Sáhara. Bueno, y si realmente vemos que el coche no puede con ello, es tan sencillo como retroceder para volver a coger la inercia, y si ya ni con esa sale el coche, no hay más que empujar el coche entre varias personas para intentar sacarlo. Pero como os decía anteriormente, no tuvimos que usar ni las planchas ni las enlingas para sacar a nadie de estas maravillosas dunas. Y para finalizar el día, acabamos montando en camello y durmiendo en unas jaimas en medio del desierto. El día de las dunas dormimos en un campamento, en una jaima, que la verdad es que fue una experiencia brutal. Nos cayó una tormenta de arena, montamos en camello también, pudimos disfrutar de un paseo cortito en camello y la verdad es que fue brutal. Y el tercer día amanecimos y combinamos todo tipo de caminos, estuvimos en dunas, conocimos el nuevo mirador jimny, que lo bautizamos allí como el mirador del jimny. Estuvimos también como en un lago de arena brutal, donde podías coger velocidades bastante grandes, como una pista muy, muy plana pero de tierra, y la verdad es que fue brutal. Estuvimos haciendo un poquito de circulillos para ver qué tal se comportaba el jimny. También estuvimos en zona de rocas, hemos estado en un montón de sitios con este jimny este tercer día, y ya volvimos otra vez al primer hotel en el que estuvimos, a Dades. Y en este cuarto día en el que estamos hoy, estamos ya camino al aeropuerto, porque ya esta jimny desert experience ha llegado a su fin. Lo hemos pasado genial, he tenido un compañero perfecto, Ramiro Massanet, que la verdad es que controla mucho de 4x4 y Dakar y me ha ayudado muchísimo a aprender a conducir un 4x4 por pistas realmente complicadas, y que la verdad es que lo hemos pasado genial. Al final de esta gran aventura, los coches consumieron una media de 7,4 litros, un consumo que no está nada mal, contando que fuera de asfalto, con un 4x4 los consumos son muy sensibles y se elevan bastante. El motor de gasolina atmosférico de inyección indirecta con 4 cilindros y 102 caballos de potencia se comportó de maravilla en esta experiencia, moviendo correctamente al coche en todo tipo de circunstancias, y queremos destacar que después de más de 1000 kilómetros recorridos, al coche no le crujía ni un plástico. Si quieres conocer más a fondo este jimny, os dejamos en la descripción el vídeo de la presentación nacional, donde mi compañero Carlos te lo enseña a fondo.